Trunti el dios, nimmst du schon kurz nach dir, ich ja auch Spinnchen nach dir. Ich kremasse Oxlal, kremasse Schalel, Aza Hussalmo 23. Tun sich zehn durch Nägel, tun Pont durch Kack, tschitz in den Mann. Alte Kman Pastoril Wey. Tjakil at Wey etung, inchin kommt on durch Tschaschkul, tun Wohlane, inchin stinnet sie a Stilung Wen. La Sociedad Bíblica de Guatemala se ha enfocado mucho a la traducción de la palabra de Dios en el idioma de la gente. Y siempre que vamos al interior del país y compartimos esta visión que tenemos como Sociedad Bíblica de Guatemala, nos preguntan por qué nosotros estamos involucrados en esto. Yo soy de un grupo indígena, soy quiché, y cuando yo leí la palabra de Dios en quiché, realmente sentí que esa palabra fue la que tocó mi corazón. La comunidad MAM es una comunidad muy especial y creo que es en una de las comunidades, en una de las etnias donde se está logrando algo bien interesante. Una de las dificultades son las variantes dialectales de los idiomas. Y el idioma MAM de Huehuetenango es una que tiene muchas variantes, pero algo muy particular que sucede en esta traducción es el hecho de que se unieron todos ellos y todos están usando esta Biblia. Así que se rompe esa diferencia dialectal que existe en el idioma MAM. Que se recibió la Biblia fue un día muy emotivo. Había más de 1000 personas reunidas viendo esa dedicación y esperando el momento en que, después de aquella oración, ellos llegaban a adquirir su Biblia, a comprar su Biblia en el lugar indicado. Fue un tiempo de mucha alegría, de mucha emoción para ellos, porque ahora ya tenían la palabra de Dios en su propia lengua. Nemšist kuhlal el dios ki shal, chatsum, machin sachsamane tun, akine oks kuhund kwa, tun sumik nach kyakil kehu mache oks langweje, no oks tun tenk chwinklal te humach. Gracias a la dedicada labor de los traductores y revisores, chontete dios, porque machato nank, hermanos, machelpjet biblia, es luego ma. Hoy podemos decir que Dios habla MAM. Que yol man Dios toque yol. Amén. Dios nos ha dado esta bendición tan grande de poder entregar su palabra en esta lengua tan preciosa que es nuestro idioma MAM. Para mí es una emoción bien grande tener esta Biblia en mis manos, por cuanto que Dios me permitió ser parte en el proceso del cambio de alfabeto de la Biblia MAM. Desde que iniciamos, yo creí que era un trabajo de algunos meses nada más. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar con los traductores y revisores, nos dimos cuenta que el trabajo en realidad era un trabajo tan grande, tan extenso, ver que en cada revisión que se hacía, eran menos los errores que se corregían hasta que llegó al punto final. Y ahora que ya tengo esta Biblia en mis manos, pues de verdad es una gran emoción para mí el que se pueda entregar al pueblo MAM la palabra de Dios en su propia lengua y ahora con un alfabeto que está autorizado por el Ministerio de Educación. Güeye en Chancanando un grupo ching, tu instituto bíblico Febe Jocabe, tu instituto lu, es en Cosnazane, ti kiol mandios tu kiol, para que tu kshike ching, olshnazvel, kieke kual tu iglesia. Es ajo libro de texto en Ajbencone, atso ajo Biblia tu kiol. Tener la Biblia en el idioma de la gente
es tener la palabra de Dios más cerca del corazón de ellos.